Hace su arribo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, escoltado por los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y comitiva que los acompaña. En este momento, el presidente se dirige a efectuar el saludo correspondiente a la bandera nacional. Damos inicio a esta ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México con los honores correspondientes a la alta investidura del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Honores! Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Buenos días. Preside esta ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Lo acompañan en el presidium, almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores. Ingeniero Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Así como autoridades civiles, militares y navales que nos acompañan, damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos. Conmemoraciones, como la que nos cita en este solemne recinto, la Rotonda de las Personas Ilustres, sirven para tener presente quiénes somos y dejar en claro hacia dónde vamos. Es por ello que hoy recordamos a personalidades que coadyuvaron a formar el México de hoy y que sus restos se hayan inhumados justo en este lugar. De igual forma, recordamos a unos héroes que cimbran el suelo patrio cuando se menciona su nombre en la lista de honor que tendrá bien a dar lectura el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, seguido del toque de silencio y una salva de honor. Se invita a la amable concurrencia a ponerse de pie. Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Francisco Márquez. Cadete Agustín Melgar. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Vicente Suárez. Thank you.
Se invita a los asistentes a tomar asiento. Para proseguir con esta solemne ceremonia, se dará lectura a una reseña histórica relativa al Día de la Armada de México, en voz del cadete de tercer año del Servicio de Sanidad Naval, estudiante de medicina, Carlos David Reyes Bocanegra. Cada 23 de noviembre, las y los mexicanos celebramos el Día de la Armada de México, en reconocimiento a la primera operación naval y heroica labor en defensa de la libertad y soberanía de nuestra patria. Durante los años que siguieron a la Guerra de Independencia, el comandante peninsular José Dávila, en aquel entonces intendente de la provincia de Veracruz, desconoció la emancipación nacional y se apoderó del fuerte de San Juan de Ulúa, cuya posición estratégica favorecía a los españoles, quienes recibían abastecimientos y tropas desde Cuba. En este contexto, el secretario de Guerra y Marina, el mexicano general José Joaquín de Herrera, expresó: habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la Marina solo toca consumar esa grande obra y consolidar para siempre la independencia nacional. Fue entonces que durante el gobierno de Guadalupe Victoria se nombró como el jefe de Departamento de Marina de Veracruz al capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, con el objetivo de reorganizar a la escuadrilla naval y apresurar el desalojo español de Ulúa. La experiencia del capitán Pedro Sáenz de Baranda le permitió elaborar un plan estratégico al frente de una flotilla mexicana que formaría la línea de batalla para el ataque de aquel gran histórico 23 de noviembre de 1825, fecha que marcaría el abandono final de los españoles de nuestro territorio nacional. En este momento se hizo el ávaro patrio acompañado con una salva de honor de artillería. Y como lo escribió el almirante Miguel Carranza y Castillo, apasionado de la historia naval mexicana: y la independencia se consolidó en el mar. Muchas gracias. Se solicita a los presentes por...